Castaluz. Doña Castaluz. Ajá, o sea que solo tiene el niño que le han regalado. Ah, sí, me ha regalado, como nosotros no tenemos, sí, somos muchachas de edad. Ajá. Ah, vaya. Entonces, ¿es familia de usted? No, ella vive aparte. ¿Usted tiene esposo ella? No. No, solita. No. Están así siempre solteras. Ah, sí. La verdad que bueno, ¿verdad? Qué bueno que le hayan dado un regalado un niño, su bebé, ¿sí? Eso es una gran bendición, a que yo sé que tal vez estamos en una situación algo difícil, pero Dios la va a ayudar a sacarlo adelante, ¿verdad? Sí. Nosotros lo hemos topado juntado con casos así también, ¿verdad? Que a veces regalan los niños y pues se sabe que es una bendición, ¿verdad? Sí, mejor los regalen, se van a ir a tirar. Sí, ah, sí, no, no, ese es pecado, sí, estás tirando los bebés. Hay gente que necesita los niños. Creo que aquí la señora que les regaló el niño. ¿Ah? Es de aquí del pueblo. Es no, de la montaña. Es de la montaña. Tal vez, bueno, tal vez ella tendría tal vez escasos recursos, ¿verdad? Tal vez pienso yo que tal vez no lo podía sacar adelante. Y no, pues estuvo bien que lo haya tomado, ¿verdad? Nosotros primeramente Dios, ahorita después vamos a pedirle sus datos para de repente vamos a llegar ahí y vamos a conocer al niño, ¿verdad? Sí. Y primeramente Dios vamos a tratar la manera de llevarles sus ayudas a sus hogares, ¿verdad? Ajá. Así es. Porque como les digo, ese era nuestro anhelo, venir a buscar acá personas para ayudarlas. Pero gracias a Dios que ayudamos, las vamos a ayudar a ustedes. Sí. Nosotros vamos a hacer la entrega acá también a ustedes. ¿Y usted su nombre cómo es? Yo me llamo Tona. Doña Tona, ahí está Tona, mire. Está su producto de limpieza. Sí. No lo podemos así juntar porque se sabe que agarra el olor, ¿verdad? Cierto. Ajá. Y ya viene, ahí vienen muchas cosas que le, yo sé que las amas de casa ocupan esas cosas en la cocina, ¿verdad? Esenciales, ¿verdad? Sí. Y como le digo, primeramente Dios, yo no pierdo las esperanzas de volver a regresar a casa, a mí, sino que peque, y pues usted sabe que vamos a tratar la manera de buscarlas a donde ustedes viven, para poder ayudarlas ahí en su casa, ¿verdad? Sí. Sí, ojalá que la próxima vez que vengamos encontremos a más gente que de para echarle la mano. Sí, bastante, se fueron. Sí, cierto, mire, sí, pues. Como se fueron, lo hago terminar. Sí. Nosotros, como somos solitos, apenas terminamos. Pues mire que ustedes fueron las bendecidas ahí. La verdad que sí, ustedes. Así es. Es bastante difícil el trabajo que ustedes realizan, ¿verdad? Cuando tiraban basura allá al peligal, iban a hacerse allí también. Allí llegamos, sí. Que lo acaban de cambiar para acá. Estaba más para allá entonces. Allá más peligroso porque tenemos miedo por los de la montaña, porque ahí no los matan a uno. Allí en la carrera nosotros hacemos las más peligroso. Más peligroso. También aquí no, aquí directo. Pero allá Dios da miedo. No hay gente malo aquí. Sí, aquí no. No, yo estoy agradecido con eso, porque fíjese que nosotros en tres ocasiones ya hemos venido a ayudar a personas acá. Ajá. Pero mire que yo siempre tenía esa gana de venir acá, ¿verdad? Y quería venir a apoyar a muchas personas, pero lamentablemente no estaban las demás, ¿verdad? No, acabo de ir. Ahorita venimos de otras aldeas de ayudar a otras personas. Sí, ajá. Sí, así es. Y usted sabe que es una bendición que alguien le regale algo a uno, porque a veces cuesta, ya no, ya se ahorran de comprar esas las cosas que vienen acá en esta bolsa, pues ya se ahorran ustedes de comprar, ya. Ya le sirve un poco para que se la pasen ahí. Sí, por lo menos a su semana viene ahí de alimento. Sí, pues lo que es maseca, lo que es café también, ¿verdad? Azúcar, frijoles, caparina. Ahí vienen caparina para su nene, mire. Café también. Atolelo. Aceite también, ¿verdad? Sí. Las cosas básicas en la cocina. En la cocina, ¿verdad? Sí. Así es. Va a servir para bastante. Sí, pues. Sí, la verdad que sí. Pues. Gracias, ¿verdad? Por permitirnos que. Va, pues. Muchas gracias. Va, está bueno. Va. Hay en otra ocasión que vengamos, pues. Si Dios quiere, lo volveremos a ver. Ajá, ¿sí es? Sí. Bueno, voy a enfocar un poco aquí. Muchas gracias. Bye. Se cuida mucho, bendiciones. Dios que le bendiga. Gracias, bye. Ahí siempre que podamos vamos a brindarles el apoyo a las personas. Sí, y en otra oportunidad yo siempre me comunico con ella y ella tal vez nos lleva a donde ustedes, ¿verdad? Sí. Así es. Y ahí nosotros le vamos a poder ayudar siempre, porque la verdad es bastante... Es difícil, ¿verdad? Venir acá y trabajar duro para sacar a su familia adelante. Trabajo. A veces que ya no cenamos, así nos dormimos ya. ¿Todo el día se viene para acá?
Ah, sí, todo el día. Todo el día. Ajá. No han comido sin, nada. No, no hemos comido nada. Sin almorzar y sin cenar. Sí, ajá. Galletillas para que coman algo. Así, pues. Ajá. Sí, galletillas que coman ahí. Sí, bueno. Ajá. Bueno, entonces, sí, vamos a hacer mucho, bendiciones. Bye, pues. Bye, nos vemos. Gracias. Bye. Bye. Vamos a enfocar aquí lo que es. Esta es la triste situación, va mucha de muchos guatemaltecos aquí, ¿verdad? Sí, la verdad, no los esperábamos ver esta situación, mucha, pero hoy venimos acá con una gran intención de encontrar a más personas y ayudarlas, ¿verdad? Estamos acá en el basurero de San Luis Jilotepeque con esta gran intención de ayudar a las personas y me siento feliz porque ayudamos a dos señoras, ¿verdad? Sí. Que necesitan mucho apoyo, ¿verdad? Sí. Y si ustedes tienen ese buen corazón de apoyarlas, ¿verdad? Nosotros siempre dejamos el número de WhatsApp en la parte de abajo y nosotros hacemos lo posible por llegar a esos hogares para llevarles las bendiciones. Sí, así es. La verdad que está bien difícil la situación aquí, ¿verdad? Porque a través de botellas y latas ellos se van pasando la vida, ¿verdad? Sí. Y pues la verdad que nosotros los sentimos felices porque pudimos ayudar a estas dos personas, ¿verdad? Que verdaderamente lo necesitan y les agradecemos por todo su apoyo a ustedes y así puedan ver la situación que esas familias cruzan. Sí, son muchas más familias, va, pero nosotros lamentablemente ya venimos con horas de la tarde, va, mucha, y ya muchos ya se han ido para sus hogares, ¿verdad? Sí, la verdad que hay varias familias que vienen acá a recolectar, ¿verdad? Ajá, cabal, y consiguen a veces lo que son zapatos y cosas así, ¿verdad? Que pueden servirles, que la llevan, ¿verdad? Sí. Y ahora nosotros nos venimos acá a ayudar a estas personas, ¿verdad? Que allá que encontramos, contábamos con encontrar más, ¿verdad? Pero solo a dos encontramos. Solo a dos, ¿no? Ajá, personas. Pero okay, les gusta este video y pues es un video bastante triste, difícil, ¿verdad? Y triste porque imagínense todo lo que tienen que pasar las personas acá para venir acá y todo, trabajar duro y en el puro sol, ¿verdad? Sí. Fuerte el sol. Aquí está fuerte, ajá, sí. Con los animales, que sí, ahí, juego, ajá. Todo este humo, ¿verdad? Sopilote, que siempre. Sopilote, le dicen, no. Sopilote, esos sopes, ¿verdad? Ajá. Y mucha, valoremos lo que Dios nos provee, vamos, mucha, porque sí, sí. Esta clase de vida es muy difícil. Sí, en serio, hay que valorar lo que Dios nos da porque sí, es algo grande que Dios nos da. A otras personas hasta lo desean, ¿verdad? Y no lo pueden tener. Así es. Sí. De verdad que es una situación bastante difícil que se vive acá en Guatemala y pues de todas las personas que deseen de todo corazón, ¿verdad? Yo le hago la invitación a que si tienen cómo aportar un granito de arena para estas familias, pues que lo hagan, ¿verdad? Nosotros volveremos a este lugar porque se reúnen más personas. No solo sí, son dos personas, se reúnen más, ¿verdad? Sí. Y gracias a Dios hoy pudimos ayudar a estas dos personas, ¿verdad? Y nos cuenta una de ellas que ella le han regalado un niño, ¿verdad? Sí. Y qué bendición porque no sabemos cuáles serían los problemas que tendría su mamá para no para abandonar, sacarlo adelante, ¿verdad? Pero decidió donarlo mejor y eso estuvo bien a que lo haya dejado tirado por ahí, ¿verdad? Han habido muchas situaciones de que las madres, ¿verdad? Nomás dan a luz a su bebé y los tiran, los dejan en las calles. Abandonados, ¿verdad? Y es mejor darlos en adopción, regalarlo, que hacer una cosa, una barbaridad así, ¿verdad? Ajá, es cierto. De tirarlos, sí, ¿verdad? Muchachos, hemos llegado al final de este bonito video. Los vemos hasta el próximo, el Canche 502. Espero vean este video y lo compartan, ¿verdad? Ya que hay mucha necesidad acá y las personas tienen que pasar por situaciones difíciles, ¿verdad? Para salir adelante. Y Dios me los bendiga y Dios bendiga a todas las personas que van a poder ver este bonito video. Un saludo a todas las personas de acá de San Luis Jilotepeque, todas las personas que apenas están llegando a suscribirse a nuestro canal, un saludito muy especial. Nos despedimos cariñosamente el Canche 502. Bendiciones, muchachos, esperamos que les llegue al corazón este video, ¿verdad? Y puedan donar un granito de arena para estas personas que sufren, ¿verdad? Y les hacemos la invitación a que compartan nuestros videos. Los despedimos, el Canche 502.